Y hay que ver cómo me pone esta música. Pues sí. Porque iba a decir cómo me pone estas tres chicas. De momento no me han puesto cabreado, ¿eh? Juan. Por favor, Juan, no empecemos, que siempre empezamos igual, ¿eh? Y muy buenos días. Buenos días. Esto es... Este no es mi programa. Desde Artegalia. Artegaliaradio.com. Y un saludo, como no, a todos los oyentes que hoy sabemos que, pues eso, que nos escuchan porque tenemos una invitada muy especial. Muy especial. Si no, no nos escuchan. De verdad que sí. Seríamos bastantes menos, ¿eh? Hay que decirlo, claro que sí. ¿Eso es por eso de las redes sociales? Ahí vamos, ¿no? Será, será, ¿eh? Será. Seguro, será, será. Pues hoy, 24 de septiembre. Se ve que le caímos bien a una invitada que tenemos hoy, y mira, porque vino por el programa número 5, ¿sabes? Sí, vino prontito, hoy es ¿eh? El 41. Sí que estamos durando. Mucho, mucho. Bueno, pues se presenta ella sola, ¿o qué? ¿La dejamos? Venga. Venga, vale. No voy a decir que es Francis. No, hay que decirlo. Muy buenos días, Francis. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Sí. Encantada de estar aquí. Luego te preguntaremos qué has hecho este verano, pero eso es luego. Pienso que te has sentado bien en verano porque estoy muy guapa. Le está guapísima, ¿eh? Ha venido además llena de luz. Guapa. Yo la veo llena de luz, de energía, de fuerza. Yo la veo además muy bien, Albert, de verdad. Sí, es verdad. Está más guapa que hace 30 y tantos programas. Uy, que nos maté, mira, hace 30 y tantos años. Digo, sí que la conoces tu tiempo, Juan. Ha dicho programas, mejor. Programas. Pues hablando de redes sociales, chicas, rápidamente, ¿dónde estamos? Venga, pues mira, que se nos acaba la canción. Sí, vamos rapidito. ¿Tenemos redes sociales? Tenemos web, nuestras www.noes.es. Que la semana que viene la reinauguramos. Exactamente. Sí, claro, y para la segunda temporada, para la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Sí, y la remodificamos, ¿eh? Es que la web le toca a ellos. Esto es el trabajo en equipo, que es... Sí, sí. Uno vamos otro, mandando. Y así vamos mandando indirectas, pero no las pilla. No las pilla nunca las pilla. Nada. Pues nuestra emisión es transmisión en directo aquí en Artegalia, con su página en artegalia.com, todos los martes de riguroso directo, sí, de 11 a 12 de la mañana. Eso hoy es muy bien acompañados. Venido. Claro que sí. Y nuestras reemisiones, para todo el mundo que no pueda escucharnos en directo, serán los jueves y domingos de 11 a 12 de la mañana y los viernes de 5 a 6 de la tarde. Onda. Oye, ¿os habéis dado cuenta de una cosa? ¿De qué? Es la única invitada que se ha traído guardaespaldas. Sí, sí, sí. Hay que llevar mucho cuidadito con Francis, ¿eh? Sí, sí. ¿Se atarra bien? Eso es que ya está siendo importante. Además, no se ha quedado ni en la puerta, ha entrado aquí todo. Mira, ahí. A ver qué hacemos. ¡Qué miedo! ¿Dónde más estamos? ¿Dónde más? Bueno, pues todos los podcasts, además que precisamente hablando de podcast y recordando que Francis de USA... pues la conocimos en el podcast o en el programa número 5, pues en www.evox.com, en el canal de Artegalia, este no es mi programa, pues podemos escuchar precisamente ese podcast número 5, que fue del martes 6 de noviembre de 2012. ¡Qué memoria! ¡Qué memoria! En esa fecha ya estábamos aquí. Ya estábamos. ¡Qué estábamos. Viejo Semo! Y además por aquel entonces, en noviembre, cuando... Yo era un niño, aún me acuerdo. Sí, algo más joven que ahora sí, Juan, pero solo algo más joven. Oye, 30 y tantos programas. Claro. A mí no me veis más guapo después de 30 y tantos programas. Pero mira, tenemos diferente. Más ¿eh? Alto, más alto. Diferente. Yo te he encontrado muy guapo, ¿eh? Claro. Ya te lo he dicho. Sí. Ahora me pongo colorado. Sí, no me lo he preguntado, Juan. Bueno, ¿dónde más estamos? Pues entonces ahí están todos los está podcasts, en evox.com, estará este, número 41, uh-huh. Y lo podréis escuchar, pues eso es a la carta, ¿no? Se dice así, a la carta, menú uh-huh. de... que está, y elegir está, el que queráis. Claro, estás claro, en internet y ya lo escuchas a la hora que quieres. Sí. Sí, pero ¿tú te crees que a alguien le va a quedar ganas de escucharnos? Bueno, hoy sí, hoy sí, hoy sí. La gente le gusta mucho el ablanderito, tú no lo sabes. Pero sí, sabemos que nos escuchan más en directo que luego el estar bujando en iVoox. Sí, claro, o sea que... Sí. Digo yo, ¿eh? Que sí, que sí, que sí, que hoy estará mucha gente escuchando, que sí, que sí. Positivos. Oye, esto no es serio, ¿empezamos ya? Es que no empezamos seriamente, es que no. esto, es,
directo, bueno, este directo no es hay que decir que estamos también en Facebook, la fanpage o la página Este no es mi programa. A ver, tú eres Dios, estás en todos los lados, estás en la pegaría, estás en Facebook. Ahora hablaremos. Ahora Francis nos explicará cómo ser Dios. Sí, porque en eso estamos verdes. Bastante, bastante. Pues precisamente en la página de Facebook y en Twitter, que somos arroba Este no es mi pro, pues agradecer totalmente a Francis por el cartel. Sí, que sí. Ella sabe muy bien, que es importante, ¿no? Entonces, el cartel anunciando que de estar aquí en Artegalia Radio, cómo localizarnos, a qué hora, qué día, es súper importante. Tengo que decir que el cartel no lo he hecho yo, lo ha hecho una amiga que está empezando, que se llama Fotoclick. ¿No? Pues es muy bien, que tengo que agradecer. Porque además, como el trabajo de la, que hay en la radio, que sale ahí también como sintonizando. Sí, sí, ¿sabes qué más me ha gustado? Chulísimo. ¿Qué más? Que pone un 69 en la. Creo que malo es que Juan se fija en lo que nadie se fija, es que la SM qué mal pensadas, tener en cuenta que la FM va del 88 al 108 y el 69 es un número como otro cualquiera. Eso banda aérea, eso banda aérea. Eso lo llevan los aviones, ¿no? La banda aérea de los aviones. Fuera de onda, fuera de onda. También deciros que tenemos correo. Nuestro correo es este no es mi programa @hotmail.com. Que ahí, desde luego, también os podéis mandarnos lo que queráis, vuestros comentarios, vuestros cambios que podemos hacer. Invitaciones en el programa, de boda. Invitaciones de boda. Asistiremos todo el grupo, desde luego que sí. Y nada, y cualquier cosita más que queráis comentarnos, sabéis que estamos en la cafetería de Artegalia. De 10 a 11 antes de empezar el programa estaremos allí con vosotros. Y podemos comentar antes de empezar el programa todo lo que queráis. Dice la gente que ahora eres formal, y aquí borracho en el camino, qué guapo estaba Loquillo. Ay, sí. Para comérselo, Juan. No os has visto ir a ti ya. Luego me contáis. De una oreja a la otra oreja. Luego me contáis dónde estuvisteis el sábado. ¿Cómo estaba Loquillo? Loquilla, no te digas. Loquilla, no estoy bien. Bueno, yo quería contar una cosa muy bonita. Que sí, primero preguntarle a Francis si se ha vuelto formal. No, jamás. Es verdad, es verdad. Pues voy a leer una cosa bonita que me gustó mucho, lo que dijimos en el programa, y quiero volver a recordarlo. Francis dice, me gusta ayudar a los demás. Amante de todo lo que esté relacionado con Internet, con el marketing y de las buenas y nuevas ideas. Apasionada de los animales, el submarinismo y la montaña. Me gusta mucho leer y el buen cine. A mí la amistad es muy importante y la valoro mucho. Ayudar es mi propósito. A la gente que comienza por primera vez a promocionar su trabajo por Internet y necesita que le guíen. Empecé dando clases en el año 83 y en el mundo de la informática en el año 86, en la Universidad Politécnica de Valencia. Di clases de informática en el colegio privado, de profesores reunidos de la enseñanza, en el año 90. Y en el 90 al 91 trabajé en la Diputación de Alicante. Y desde el 92 hasta el 2005 estuve trabajando como informática, operador central técnico de informática, en el servicio de informática del Hospital de San Juan de Alicante. He participado como docente dentro del plan de formación continua de la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud, la Consellería de Sanidad, Servicio Valenciano de Salud. Pero cuando decidí trabajar por Internet, empecé en una empresa donde distribuía dominios, cuentas de correo asociadas al dominio, el hosting, herramientas para el diseño de web, con plantillas profesionales, profesionalmente diseñadas, etc. A raíz de esto, debí aprender marketing para poder promocionar mi negocio, hasta que un día decidí que todo lo que había aprendido podía enseñarlo a los demás, ayudándoles. Y fue entonces cuando creé mi propio sitio,
De ahí el nombre de Francis te ayuda. Desde luego es... Ella es Francis, así la presentamos y así entendemos que es ella y sabemos que es una persona excelente. Con esta presentación yo creo que no hay que decir, no cabe nada más. Muchas gracias. De verdad que sí. Desde luego que no has parado y esto, el resultado es una trayectoria profesional que precisamente... Por favor, tienes que contarnos, compartir con nosotros ese premio a la trayectoria profesional en el marketing por internet. Cuenta. ¿Esto? ¿Cómo es esto? Pues ¿cómo se siente uno a recibir un premio? Es que desde luego aquí, pero no, no que pues mira, yo ese día es una monstruo. No, soy normal. A ver, yo ese día estaba flotando y la verdad es que no podía ni estar nerviosa. Sí, ya la gente que me vio después me decía, es que ibas como flotando. Mucha ilusión, muchísima ilusión. Además, vino toda mi familia, vinieron desde Valencia y yo estaba encantada de la vida. Y pues eso. ¿Dónde se celebró el acto? El acto se celebró en los salones de Juan 23, organizado por la plataforma Unidos 8 de marzo, el día 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, y entonces pues se daban premios a mujeres que por algún tema determinado habían destacado y eso. Ajá. Y me lo dieron. Bueno, eso es todo una experiencia que es inolvidable, vaya, porque además que reconozcan tu trabajo, ¿no? Con todos los años luchando, intentando, porque además ahora ayudas, pero es que tú has sido emprendedora y ahora ayudas a personas que quieren emprender, pero todo eso lo has vivido. Desde luego que te lo reconozcan. La verdad es que a mí mucha gente me ha dicho, ¿y cómo estás consiguiendo eso? Pues no lo sé. Hay mucho trabajo detrás. Claro, digo, desde fuera la gente, ¿sabes? Pero digo que no lo sé porque en realidad yo... Lo que estaba haciendo era para divertirme, para pasármelo bien, para ayudar a la gente, porque yo me lo pasé bastante mal cuando intenté trabajar a través de internet. Entonces, era una manera de facilitarle las cosas a los demás. Y bueno, pues está clarísimo que cuando haces una cosa a gusto, que te apasiona, se nota. Y lo digo porque los emprendedores que estén haciendo algo tiene que apasionarles, tiene que gustarles, porque si les gusta es que el éxito está asegurado. Vamos, es que fluye, la energía fluye. Yo sí quiero ser actor porno, tengo que estar todavía viendo películas en internet. Francis, si te apasiona, sigue tu sueño, Juan. Tú sigue, que conseguirás tu sueño. Gracias, mi amor. ¡Qué hombre! Bueno, Francis, también sabemos que has estado en el equipo de ponentes que habéis hecho conferencias sobre las últimas tendencias en internet. Ah, sí, sí. Bueno, un equipo de 12 profesionales bastante destacados en el mundo del internet marketing. Pues nos reunimos y decidimos las últimas tendencias que están saliendo ahora, pues darlas a conocer a la gente, y pues se creó las últimas tendencias. Y bueno, hicimos 18 horas de ponencia. Y además, 8 horas. Una maratón, ¿eh? ¿Había sillas? Sí, porque fue durante un mes. Ah, susto. Entonces había hasta cama. Sí, fue durante un mes. Y bueno, 8 países, 12 conferencistas, 18 horas.
Nada más y nada menos. Pues nada, también quería comentarte un detalle que he visto en tu página que pone ¿cómo dar las gracias cuando comparten nuestro contenido? Y comentas, mi mamá me dice, es bien nacido el ser agradecido. Me ha hecho mucha gracia. Sí, ¿sabes qué dice mi mamá? ¿Qué dice la tuya? La de Francia sabemos lo que dice. Mi mamá, dice la tuya? Cuando me vio que me dedicaba a la radio, me decía, si la voz del locutor te enamora, no te acerques a la emisora. A ver, a ver. Tu mamá llevaba toda la razón del mundo. Sí, ya toda la razón del mundo. Ay, qué bueno. Que no se rompa la magia, por favor. Pues nada, también comentar que estuviste en un taller en Buenos Aires, en un taller presencial en Buenos Aires, el poder del video marketing. Y en Uruguay, que y no sé, Uruguay, exactamente, sí, sí, es cierto. Uruguay y Argentina, ¿no? Estuviste sí, sí, en Uruguay y Argentina. Cuéntanos un poquito porque tuviste varios tipos de vídeos para poder vender por internet, presentaste. Sí, a ver. Cuéntanos un poquito todo. En Uruguay estuve en Carmelo, en la Casa de la Cultura, que por cierto el alcalde Alejandro Brusco fue uno de los alumnos y muy aplicado, por cierto, y en el... Eso tendrían que aprender aquí también, los alcaldes y las alcaldesas, apuntarse a los cursos y querer aprender y dejarse ayudar. Sí, bueno, y es que era muy... me llamó la atención porque era... Tan diferente. Pero que se ve aquí, ¿verdad? Sí, muy, una persona súper cercana, muy genial. Bueno, fue un alumno normal alumno y corriendo, tomando apuntes y haciendo preguntas y muy bien, que se llevó su diploma y todo, porque dimos diplomas. En Montevideo lo hicimos en el Hotel Ibis y decir que me patrocinó el viaje y los gastos y todo, una empresa que se llama, ya que sí, me pues, patrocinó, lo voy sí, a decir, sí, claro, claro, se bueno, llama Coma y Adelgace, que está también está en Uruguay. En Uruguay, sí. Y en Buenos Aires también. Es que si no fuera por las empresas que apuestan y que patrocinan y que sería imposible invitan, poder llevar a cabo. Respecto a lo del alcalde, a ver, este hombre no le va a pasar lo que le pasó al otro alcalde de allí. Ese pasó? Que le decía al escribiente, dice, a ver, escribiente, pon ahí un cartel. Este jueves, reunión en el pleno en el ayuntamiento. Y el escribiente le pregunta, dice, a ver, el alcalde, el jueves con B o con V. Déjalo, la pasamos al miércoles. Pues no, ves, pues este señor, no, este señor es muy culto y ¿ves? Eso solo pasa en España. Bueno, aquí sería jueves con B y estaría el cartel así. Claro. Se vende. Se vende. Muy bueno. Y después en Buenos Aires, Buenos Aires sí. Me lo organizó Edgardo Maidana, que precisamente ayer me hizo un saludo. Sí, un saludo muy grande porque ayer fue el que me entrevistó en la radio. Sí. Y bueno, vía Skype. Y había Skype. Estamos en España, Skype. Y bueno, pues hubo otro ponente que se llamaba, bueno, se llama Santiago Botas. Entonces constaba de varias secciones el poder del video marketing. Santiago dio todo lo que es la tecnología, lo que es grabar, todo lo explicó las cámaras de vídeo, cómo comprarte una cámara de vídeo en condiciones para la gente que no sabe iniciarse. Sí, y el bueno, a mí me tocó la parte pues de subir a internet y de editar en los vídeos. Entonces, una de las partes para enseñar a la gente son los tipos de vídeos para promocionar por internet. Y yo a lo largo del tiempo he visto que hay 10 tipos de vídeos. Hay gente que lo clasifica de otra manera, yo lo clasifiqué así. Y bueno, fue decir que tanto en Uruguay como en Argentina estuve muy a gusto, son súper cariñosos, me trataron de maravilla.
Y yo pues no me quería volver. ¿Querías quedarte allí? Para siempre jamás. Sí. ¿Cómo sí, sí. Bueno, también en México, ¿no? Impartiste un taller de fisioterapia 2.0. Tenemos. A ver, en México lo que hice no estuve físicamente. Fui tutora en un congreso internacional de fisioterapia, pero fue todo online. Fue a través de Hangout. Aprovecha, Francis, y explícanos. Sí, sí. A ver. La gente que no lo sepa. Sí, claro, yo mismo. Google tiene una herramienta muy buena que sustituye a las salas de conferencia y sustituye al Skype. al Skype. Y bueno, pues puedes. Lo bueno que tienes es que si quieres hacerlo privado, puedes tener una conversación sin que nadie se entere, pero si quieres tenerlo público, pues se está retransmitiendo en directo en YouTube, en tu canal de YouTube y en Google Plus. Una vez has terminado de retransmitir, en este caso era una tutoría y que donde explicaba a los alumnos la configuración y cómo hacer las cosas adecuadamente para que el canal de YouTube se posicione tanto en YouTube como en los buscadores de como Google o Yahoo, etcétera. Y cuando terminas, automáticamente se queda grabado en tu canal. Entonces está genial porque estás creando contenido en tu canal de YouTube. Estás teniendo audiencia porque es público, la gente puede verte, es como una sala de conferencias online. Y yo cuando estuve explicándoles todo cómo configurar el canal de YouTube y cómo editar y eso, compartes la pantalla igual que en Skype y se graba lo que estás explicando. Y muy bien, eso es Hangout. Y hay interacción, o sea, las personas que están viendo desde su casa el ordenador y la pantalla y la explicación que estás dando, te pueden preguntar en ese momento. A ver, si tú los has invitado y entran contigo en el Hangout, Hay un chat que te pueden preguntar, pero después... Entonces tú estarías leyéndolo. Claro, pero la gente que no entra pero te está viendo, que pueden ser desde cualquier parte del planeta, hasta de China si les dejan vernos, desde cualquier sitio. Sí. Entonces, si lo están viendo desde YouTube, te hacen comentarios en YouTube, o si lo están viendo desde Google Plus, desde donde lo estén viendo, te hacen comentarios y tú les contestas. Lo puedes, ¿no? Sí, sí. Interactúas, ¿no? Sí, sí, interactúas, ellos. Eso es lo bueno que tienes. Sí. Mi fe.
Para poder entrar, hoy tendrás que remar. Tendremos que irnos a la playita, pues vámonos. Mira, por el mar Mediterráneo y por Sátiva, ¿eh? ¿Qué tal es Sátiva? Cuenta, cuenta. Molde. No, este año no he ido a Sátiva, tengo que ir porque... Hombre, tengo... ha sido a Uruguay, a Sátiva para ti, a México, ha sido a Argentina, la verdad. Y nos acerca con la playita de ¡ay! Sátiva no tiene playa. No tiene, no tiene. Está en el... No, pero yo digo que se puede ir de Alicante y subir a Valencia. Pero para Alicante, pasando por Alicante... Es que como tú siempre vas parando... Yo voy parando, voy aparcándome, yo voy aparcándome, como me dices tú. Sí, sí, sí. Bueno. Un poco difícil porque para ir a Sátiva tienes que ir por Alcoy, entonces es difícil. Yo me voy por abajo, yo siempre doy mi vuelta, yo doy mi vuelta. Yo la dejo en Benidorm. Eso es, mira, precisamente el sábado me dejaste allí y allí sí. Me abandonaste, ya lo del luego hablaremos. Del abandono del sábado. Sí. No, no, que hay fotos que está, os he visto por las redes y estáis todos, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero sí, no puedo estar en las redes porque yo no tengo. Me dio pena, pero hay gente que os hace fotos y ¿cómo mal? A ver. Es lo que tiene las redes. Sí, sí, sí. Pero por poco lo abandono. A la venga, de verano azul. De verano azul, de veranito azul. Se está acabando ya el veranito, ya se está acabando. Pues recordando que cuando conocimos a Francis, que fue por aquel noviembre de 2012, pues en ese podcast número 5... Resulta que en noviembre ese día es como, ¿qué tal hoy? ¡Ay, lluvioso día! O sea que hacía... Sí, sí, sí. Y bueno, y ha llovido mucho. Y otro premio que no lo tienes que contar porque, bueno, si te damos la enhorabuena por el premio a la trayectoria profesional en el marketing por internet, ese fue en marzo de este año, en abril, en un ranking por internet, te calificaron como una de las 10 mujeres más influyentes de internet. ¿Y esto? ¿Y esto? Cuenta. Porque cuenta. Esto es de ahí a la revista Forbes. Y Dati y yo queremos ser las mujeres más influyentes también. No de internet, otra cosa. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? De la escalera, de la comunidad de vecinos. Ayuda, ayuda. De la sede de la Universidad de Alicante. Ayúdanos. Ay, Francis te ayuda. A ver. Sí, sí. Esto, pues mira, es así la cosa. Pero la influencia, ¿qué tipo de influencia? En el marketing, en el marketing online. Bueno, no sé. ¿Cómo has llegado a conseguir eso? A ver, pues sinceramente, es que me lo pregunta mucha gente, pero sinceramente, pues... divirtiéndome con lo que hago, estando a gusto y pasándomelo bien y ya está. Es por así. Tu trabajo, realmente porque el trabajo te gusta. Lo que estás haciendo te gusta un montón y exacto, se nota. Exacto, exacto. Y se nota y sale, exacto. Sale a flote en sí. Exacto. Me estáis ahí todos mirando y yo me está poniendo roja por momentos. Por momentos. Sí, sí. No te has traído la chapita del premio. Te dan una chapita o algo. No, me dieron una estatuita de una mujer. Ay, qué chula. Bueno, pues tienes que hablarnos también un poquito de ese taller práctico sobre el Pinterest que tenía Iracy que comentarte. Sí, y comentar también algo más. Pues porque no es solo un sitio para subir fotos, ¿no? Es algo más. No, es algo más. ¿Algo más? Eso significa que has visto que mi taller. Hay que explicar algo más. Has hecho los deberes. Ya lo cuento los cositos. Quiero que nos cuentes. Oye, no me puedo escapar de vosotras. Si eres una de las 10 mejores, tienes que demostrar. Claro. Bueno, pues el taller de Pinterest me contrató una empresa. Y bueno, pues hice el Pinterest porque me dijeron, ¿qué tema quieres dar? Digo, pues Pinterest está muy bien porque la gente casi no lo conoce, en Estados Unidos está pegando muy fuerte y la verdad es que para cualquier empresa o para cualquier persona le puede servir muy bien. Entonces, Pinterest no es
como Flickr o como Picasa, donde dejas las fotos y ya está. Pinterest. Claro, una galería de fotos. No. Esto no es una red social donde tienes que... interacción. Al ser red social, claro, sí, claro, sí. Claro, donde tú... Es que yo le doy al pin también. las dos estamos. Pinear. Sí, y no somos amigas. ¿Tú también tienes? No, yo estoy viendo cosas a través de otras personas. Luego lo digo. Yo no tengo perfil, pero... No tiene ni Facebook. Pero doctorio, ¿no? Sí, pero luego entra ahí, no sé. Pero no lo puedo decir. Algo pasa aquí, ¿eh? Tiene un perfil. O sea, dice que no y sí. Yo creo que no. Que no. Oye, Francis, bueno, sí. Voy a hacerte una pregunta. Hay cosas que me intrigan. ¿Sí? ¿Por qué se llama foto de perfil de Facebook y todo el mundo tiene una foto de frente? ¿No sale su perfil? No, si el perfil es... Venga, ¿Y por qué mucha gente, en vez de tener foto de perfil, tiene un muñequito? ¿O tiene a loquillo? Si es la foto de perfil. Vale que de pequeño te guste el osito, ¿no? Y hagas pimba con un osito y pongas el osito mayor. Un payaso. Pero, eso, mi foto de perfil. Así, ¿te mira, pones de frente? No. A ver, la foto de perfil... Solo conozco una persona, Luis. Luisito, en WhatsApp, tiene su foto de perfil. Claro. La gente no entiende, Francis, hay que explicárselo mejor. Explícame. Señores oyentes, la foto de perfil tienes que ponerte de perfil. Es de perfil. Es de perfil. Cuando digas foto de frente, tú te pones de frente. Claro. Y cuando digas foto de culo, pues pones el culo. Pones el culo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No, yo es que tengo muchas dudas. Tú puedes ver todas las dudas que tengas, que Francis te ayuda. Claro. Te lo va a decir todo lo que necesitas. ¿Para eso está aquí? A ver, yo aconsejo que la foto de perfil sea de frente. O del perfil bueno. Te van a quitar lo del título de la mujer maestra. Porque para decir eso, vamos a ver. Pero en serio, ¿eh? A ver, puede que ser de frente. Te van a quitar el tatuillo, Francis. Vamos a tener que devolverla. Nada. Menos mal que no nos escucha nadie, ¿eh? No, están grabando todo lo que está pasando. Nada. Mira. Esto lo cuenta. Esto lo cuentas por ahí, no se lo creen, ¿eh? ¡Qué desastre! Cuento yo en el bar que Francis ha dicho que la foto tiene que ser de frente y no se lo creen. ¿Y si eres un programa de radio como Artegalia? Tampoco. Todavía, nosotros somos un blog. Y este no es mi programa, que si llega a ser... Y nadie le da me gusta, me cacho de la mano. Eso sí que es cierto, ¿ves? Ahí me vas para la mano, ni darse ahí. ¿Ves por qué se llama este no en mi programa? Porque nadie quiere saber nada. No llegamos al mínimo ese de 30. Pero ya llegaremos. Ánimo, que ya llegaremos. Son como los del Alcoyano. Pim, pam, pim, pam. Ay, no, yo os pondré me gusta, no os preocupéis. Y Francis es la única. La única que nos sigue, por eso también. Ay, qué bueno. Vamos a poner un poquito. Cuéntanos, vea, serios. Sí, vamos a ser serios, por favor. Hemos reído un ratito. El ratito de la risa de este no es mi programa, ya ha pasado. Semana pasada nos pasó lo mismo. ¿Qué hora es? Bueno, yo qué sé. ¿Qué más cositas tiene Francis para contarnos? A ver, ¿qué pues el Pinterest, es interesante, ¿no? Pinterest es muy interesante. Si queréis, un día vengo y os explico todo sobre Pinterest. Podemos ampliar mucho. Y que sea solo Pinterest. Sí, porque hay que hablar muchísimo más de ese tema, que la gente lo conozca, que la gente, porque está, como dices tú, muy muy extendido fuera, pero aquí en España realmente se conoce muy poquito. Se oye hablar muy poquito. Es una pena porque está demostrado que tiene un 15% más de retorno y de ventas que en Facebook o en cualquier otra red social. Sí, porque es como si fuera una... ayer lo dije, un centro comercial virtual. Entonces ahí entras y ves de todo. Y entonces también es un
una red social donde interactúan mucho más las mujeres. Cualquiera puede estar ahí, pero interactúan más las mujeres. Y como es normal, ¿quiénes compran más? Las mujeres. Entonces, claro, con razón tiene el fondo rosa y esas cosas con florecitas. ¿Qué fondo rosa? ¿Cuál? ¿Tu perfil? El perfil. Tu perfil. El perfil. Lleva flowers. Y bueno, pues yo se lo aconsejo a todo el mundo. Es, a mí me parece, la red social más divertida que hay. Y después de nosotros, sí. Después de este no es mi programa. Sí, nosotros somos una red incondicional, ¿eh? Y a ver, pues, ¿qué más pues cosas? Nada, pues sí que te invitamos a un nuevo programa, desde luego, para que nos termines de contar y nos cuentes muchísimas cositas más, sí, de sobre este tema. Muy que... bien. ¿Con guardaespaldas? Con guardaespaldas. Sí, sí, sí. Se ha portado muy bien. Puede volver. No se le oye. No, es que ya se lo he dicho yo. Se porta bien. Se porta bien. Desde... Mira, una cosa es que seas la mujer más influyente de internet. ¿Vale? Y otra cosa es que seas la mujer más influyente de tu casa. No, la mujer, no, ¿verdad? Bien. Bueno. Pues nada, queremos que nos cuentes, antes de terminar esta sección contigo, de todo lo próximo que tengas pendiente para estar ahí, para ayudar a todos los demás. Pues tengo pendiente escribir un libro, chulo, otro libro, y después tengo un proyecto con 4 personas más, que es el multinivel definitivo, que está formado por David Izquierdo y Sandra Cabezas y por Héctor... ahora no me acuerdo. Es Alfaro, Héctor Alfaro. Y entonces cada miércoles daremos un tema sobre marketing. Empezará el día 9 con Sandra Cabezas explicando lo que es marketing de atracción y bueno, el día 16 de octubre lo doy yo, que será marca personal, cómo desarrollar tu marca personal. Y bueno, después está Néstor. ¿Néstor? ¿Dónde va a ser todo esto? Eso va a ser online. Okay. Cada semana, sí, cada semana sacaremos el enlace para que la gente... ¿Dónde está ese local? ¿Online? ¿No online? ¿Online? ¿Cuál necesita? ¿Tu casa? Juan necesita mucho un desafío, ¿eh? Sí, sí, sí. Por favor, ya lo veo yo. Bueno, claro, esto por tu blog ahí podremos ver. Sí, y en Facebook, porque yo, bueno, los 4 estaremos promocionándolo, cada semana tendrá un enlace para entrar. Entonces, pues eso, al ser 4, cada semana 1, y daremos de todo, blogging, email marketing, en fin, para ayudar al emprendedor.
Y después, el día 17, si no pasa nada, en el centro de negocios de Seúl, en las Atalayas, junto con Isidro Fernández, daremos un taller que es el e-commerce y las herramientas de multimedia para promocionar tu empresa. Okay. O sea, toda la gente que quiera asistir puede ponerse en contacto contigo a través de página o... Sí, por cualquier red social se puede poner en contacto conmigo. Entonces, en Facebook tienes la fanpage o la página de Facebook, que es Francis de USA. Sí. Pueden buscarte en por Twitter, ahí. Uh-huh. Sí, bueno, yo estoy como Francis de USA en todas las redes sociales. Uh-huh. Entonces me pueden buscar o bien a través de mi blog, que es francisteayuda.com/blog. Santo, sí, sí. Y bueno. Y en el Twitter, pues @francisdeusa. O sea, sí, sí. Y en el Google Plus. Francis, sí, estoy como Francis. Buscan Francis de USA y Banco y me encuentro. Todo, absolutamente todo y pueden encontrar todos los sitios. Y en Pinterest. En Pinterest también, como Francis de USA. Sí. Muy bien, pues nada, ya sabéis que cualquier cosita que necesitéis, cualquier cosita que sepáis que Francis os puede ayudar, va a estar ella ahí, pendiente de todo el mundo, porque le gusta lo que hace, se nota que le gusta, que disfruta con lo que hace, y de hecho está los premios que ha recibido, que acaba de recibir y que recibirá. Estoy totalmente segura de que esta mujer va a seguir adelante con todo lo que lleva en mano, porque tiene mucha fuerza, mucho carácter, mucho carisma y se le nota en todo lo que hace. Muchas gracias a ti por acompañarnos. ¿Y a quién le importa si yo soy así? Ya lo sabes, que si la voz del locutor te enamora, no te acerques por la emisora. Pero no lo mismo con las locutoras, ¿eh? No, puedes venir a vernos, estamos aquí dispuestas a todo. Ay, qué lástima que hoy no tengáis público.
Bueno, se nos ha ido al aseo, pero enseguida vuelve. El vale, público se ha ido un ratito. Mar, ¿qué te parece si empezamos con nuestros trocitos de tarde? Pues sí, aquí tenemos dos chicas que quieren contarnos cositas que les ha pasado un ratito, un trocito, una tarde. ¿En una tarde? Sí. ¿Tomando el té? Algo así, a ver, que cuenten, a ver qué ha pasado. A ver. ¿Quién empieza? ¿Quién? Mira, tú misma por hablar, ala. Francis por hablar. A ver, a mí me ha pasado una anécdota muy graciosa, que al principio no me la tomé muy bien, pero después en vista del asunto me la tomé a risa. Hay que reírse. Sí, yo me estoy divorciando y no me importa decirlo en público, porque es así la vida. Sí, sí. Y, y tenía una foto de cuando me casé colgada en Facebook y yo ya ni me acordaba de que existía esa foto. Y de repente a alguien este domingo, no, o el lunes, no sé, se le ocurre poner un me gusta. Y claro, en el momento que pones un me gusta, Facebook te la saca fuera. Claro, sí, sí. Y han empezado a hacerme comentarios y yo nada más hacía que decir, no, si me estoy divorciando, si a mí esto no me mola. Y pero tanto si más, da igual, no seguir, por favor. Y yo, tanto más decía que me estaba divorciando, más me comentaba. Más comentarios, más deditos. Muy bueno. Así que bueno, pues yo agradezco mucho los comentarios. Hombre, me si encanta, al menos, pero parar ya, por favor, parar ya de darle no, al me gusta. No. No, eso no se puede decir y además no quiero porque al final me lo tomé muy a risa, al final me reía porque, bueno, es una cosa graciosa que te estés separando, divorciando y que te encante esa foto. Es cierto. Pero bueno, no. La vida es así. Continuar poniendo me gusta y comentarios que a mí me encanta. Claro que sí. La cuestión es... movimiento. Claro que sí. Y qué bien que no lo pasamos en estos trocitos de tarde, ¿eh? Son cosas de la vida, cosas de la vida. Y cosas del amor, claro que sí. Es que claro, es que lo que tiene de me gusta, ¿no? Está la propuesta de poder ampliar, ¿no? Los estados de si te gusta o no te gusta, o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿no? Porque me gusta, alguien cuando dice... tengo una relación, en una relación complicada, de lo que pone la gente, lo de las relaciones, no sé qué. Me gusta, me gusta. Y no. En una relación complicada, ¿no? Hay gente ligera de me gusta. Yo al me gusta le llamo el dedito. Por algo. A mí también me gusta. ¿Y cuando hay dedito? ¿El dedito, Juan? Cuando hay cosas que dices, esto tiene que gustar seguro, nadie le da me gusta y dices, venga, hombre. Siempre es todo al revés de lo que tú piensas, es cierto. Bueno, va, cuéntanos algo. Pues eso, algún eso, trocito de que tarde. Yo estoy indignadísima. También. Con el dedito. Y la haces indignada con el dedito. Pues ponle pilas nuevas. Cómprate tu dedito, Iraci, porque ese va a ser que no te gusta, ¿eh? La cogió manía. Sí. De vez en cuando hay que cambiar de usuario, ¿eh? Y de contraseña. Tener varios perfiles, ¿ves? ¿Ves? No. ¿Ves? ¿Ves? No, no digáis eso delante de mí, por Dios. Iraci. No. Qué mala es. No. Caca. No, todo el mundo no. Yo caca. No. Yo tengo mi perfil personal y mi página de negocios. No. Y mi perfil secreto y punto. No. Caca, eso no se hace. Eso, caca. No se hace. Malo, nene malo. Bueno, yo, por ejemplo, en el Twitter... sí que ocurre que... ¿Cuál es tu seudónimo secreto? Wow, pues mi nombre. Eso. Que no es secreto ni nada. ¿Y que cómo se escribe? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ese es el secreto? ¿Cómo se escribe? Vale. Cada uno lo pone de una manera. Exacto. O sea que... pero, por ejemplo, en Twitter no me deja... me deja seguir... el tope son hasta 2.000 personas. Y ya no puedo seguir a nadie más. Cuando lo que me encanta a mí ha seguido a todo el mundo. No me siguen no tantos. Y entonces la radio Artegalia radio, la radio es otra cosa, que vamos, que según cuántos te siguen, pues tú puedes seguir. Pues claro, a mí tampoco es que no ves que no soy mira, el español más seguido del mundo. Sí, la voz de la Alejandro locutora. Sanz. Alejandro Sanz, exactamente. Pues no soy Alejandro Sanz, entonces no tengo ese volumen de gente que me sigue, ¿cómo va yo poder seguir? Sí, la voz de la locutora te enamora. Acércate. No la sigas en Twitter. Acércate por la emisora, y Juan, que sabes. He tenido que hacerme otro perfil de Twitter, porque como quiero continuar, sí. Pero no lo cuentes. Siguiendo a gente. No lo cuentes.
Claro. Sí, porque la gente me dice, uy, ¿qué tienes? ¿Dos Twitter? ¿Dos cuentas de Twitter? Yo, sí. Y cuando llegué a 2000 con la segunda... Ahí está. ¿Pero por qué con 2000 te...? No me deja. Cuando le doy, no me deja. Y te manda a una web, claro, y te lo explica. Imposible. Dice, no, porque la ratio no sé qué. De no, ese. Pero si yo tengo 4000 y pico que me siguen y yo sigo a casi 4000. Claro, pero a mí no me sigue tanta gente. ¿Cómo ve? ¿Qué dices? ¡Ah! Yo es que no sé, claro, las 10 claro, mujeres. Por eso. Tú no tienes estatuilla, Irati. Tú no tienes la estatuilla. Está clara. No se quedó. En el Festival Erótico de Valencia se quedó con las ganas de traerse la estatuilla de Nacho Vidal. Sí. Era una estatuilla muy maja, muy maja. Pues fíjate cómo son las redes sociales, que precisamente tú, Mar, que dices, ya va. Y yo que de trocito de tarde, pues fíjate que ya va. No tienes... Pues mala, fíjate. Pero, ¡ay, no! Que sale ahí con el Nacho Vidal por la red. Ya lo sé. Y además estrangulándome la yugular. Ya. Me la voy a colgar, pero del cuello, no de las redes sociales, esa foto. Me la cuelgo del cuello. Él también se la va a colgar. Ya la lleva colgando, Juan, ya la lleva. ¡Ay, madre mía! No quiero entrar. No quiero miedo. Cha-cha-chan. Bueno, pues yo tengo cositas que contaros. Pues muy rápidamente, vale, que nos quedan 6 minutos. Pues tenemos un lugar en tu corazón con pompas de jabón. Mira, sí, qué cosa más bonita. Pues en la Casa de Cultura de San Joan, en Alicante, en la calle del Mar, tenemos este 28 de septiembre a las 5:30 de la tarde en un lugar en tu corazón con pompitas de jabón o con pompas de jabón. Cuenta la historia de un hombre que tiene un don muy especial. Es hacer pompas de jabón. En el norte de Irlanda vivía la familia Pompé, famoso por su fábrica de jabón. La señora Pompé quedó embarazada y dio a luz a Louis, pero de manera inesperada una gran pompa llenó la habitación, llevándose al recién nacido a un lugar mágico y solitario. Louis vivía feliz en ese mundo, explorando universos de cuento y desarrollando su don. Un otoño apareció Estella, una muñeca de madera que, escapando de su caja de música, llegó buscando un refugio. Juntos descubren el juego, la risa, el miedo, la tristeza, la ternura, la magia, y se pierden en un mundo de pompas de jabón llenas de tantos colores como la vida misma, y viven una historia de amor que deben buscar un lugar para ser habitado, un lugar en su corazón. Ya sabéis que si os gusta esta historia, en la Casa de Cultura de San Joan, el 28 de septiembre a las 5:30 de la tarde, tenéis un lugar en tu corazón, con pompas de jabón. También tengo una colección de 12 obras de arte en la tetería La Puca, La Pusa, en la calle García Morato, número 22. ¿La cual? La Pusa. Ah, bueno. La Pusa. Había entendido mal. Claro. Acoge luego no sé dónde. La exposición de pintura Reciclarte, de Javier Anca. Hasta el próximo 11 de octubre tendremos esa colección de 12 obras de arte de este artista que expone su personal grito de guerra, alcanzando la voz contra la sociedad capitalista, envuelta por un halo de consumismo y dividida en muchas clases. La dependencia del petróleo, el clima de la pobreza, que anula las esperanzas de ese cambio de los habitantes, la guerra o el terrorismo son algunos de estos reproches en los que Javier basa sus obras. No te la puedes perder, ya que esta interesante obra muestra y elabora, lo elabora él con distintos materiales reciclados que él ha podido conseguir y poder plasmar todo el arte que él quiere expresar por esa necesidad que tiene él de reciclar, de utilizar todo aquello que aparentemente caduca con el tiempo. Pues este autor rechaza lo efímero de las cosas y opta por su filosofía o una filosofía de la reutilización. Todo esto, ya sabéis que en la tetería La Puca, La Pusa,
lo tenéis hasta el 11 de octubre. Lo sabía que malo soy. Bueno, pues hasta aquí ha sido todo el programa de hoy. Darle muchísimas gracias por estar con nosotros a Francis. Ha sido una compañía, yo creo que excepcional. Nos ha contado tantas cosas, nos ha enseñado tantas y tiene que volver a contarnos muchísimas cosas más. Y nada, encantada de que estés con sí, todos eso nosotros. Ha sido nuestra primera entrevista de la segunda temporada. Ahí yo está, voy a poner está, ahora, está, voy a cambiar el estado de mi WhatsApp. ¿Sí? Estoy ¿qué vas triste. A poner? ¿Por qué? Porque se acaba. Porque me tengo que ir, porque me lo he pasado bien. No, pero el martes lo cambias. Y la foto de perfil. Francis, rápidamente, ¿algo más? Pues que he estado muy a gusto con vosotros. Que y nosotros. Muy, y que estáis muy divertidos. Y que muchas gracias. Y que tienes que volver. Sí, antes de irnos, pero no tardes 30 y tantos programas. No, ni 30 y tantos años, que yo también quería que iba a decirlo. Pues hasta aquí ha llegado nuestro podcast número 41. Mira, y en romano nos ponen XLI. I. La I. Si están hemos deseando, añadido al XL. Estáis deseando que llegue la XXL. Hombre, claro.